Amigos de Orbita Rock, nos encontramos en Rock al Parque 2015 y tenemos el honor de entrevistar a Sagros de Cali, una chimba. Estos muchachos tienen una trayectoria y leyendo su historial dice que ustedes hicieron un tributo a Masacre. ¿Cómo fue este proyecto? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no lo hicimos nosotros solamente, ¿no? Participamos con una canción, con un tema de ellos que se llama Rat Intense Pain. Hicimos el tema para el tributo a Masacre, que fue con varias bandas nacionales. Igualmente fue muy bacano. Masacre, obviamente, ¿no? Es una agrupación, pues, leyenda en Colombia y en Sudamérica y en casi que todo el mundo, pues. Entonces, fue muy bacano participar y quedaron muy contentos con el resultado de ellos de nuestra versión, pues, del tema. Muchachos, ¿cuánto tiempo llevan con la banda y cómo hacen ustedes para relacionar la familia, estudio, trabajo con el proyecto que ustedes están haciendo? Bueno, Sagros lleva al día de hoy 18 años ya de batalla, ¿no? Es difícil, siempre hay que sacrificar mucho tiempo con la familia, con los amigos, con muchas cosas. Pero lo hacemos de corazón, siempre lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho con mucha pasión, con mucha entrega. Entonces creo que eso es lo que mantiene la banda viva. Genial. ¿Cómo se sintieron esta noche ahí en Tarima, que todos los chicos estaban allá echando puño? No, pues increíble, o sea, para nosotros, para todos es la primera vez en Rock al Parque, entonces tiene unas expectativas y unos nervios como que uno se proyecta estando ya en la tarima, y cuando uno está allá es completamente distinto de lo que uno se imaginó. Uno tiene que ver ese mar de gente y entonces es increíble ver la respuesta, saber que uno está en la tarima y toda ese mar de gente le está respondiendo a uno, le está transmitiendo esa energía y ver que apoyan tanto, que les gusta tanto, que respondan también a el show que tocamos. Para nosotros fue increíble desde el principio hasta el fin. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, para ustedes el mejor escenario que han tenido? ¿El que más ha marcado para ustedes, que ustedes digan, uy, este lo recordamos con más cariño? Pues este de Rock al Parque obviamente va a ser una experiencia que nos va a quedar, pues, para toda la vida. Hemos tenido la oportunidad, una vez tocamos en Tunja, en la plaza principal, al lado de la iglesia. Ese fue un escenario también para recordar, pues, porque siempre uno tiene la oportunidad, pues, de tocar como en un escenario tan bonito, pues, ya como con tanta cultura, ¿no? Tan histórico. El Bogotá del año pasado también fue un escenario para nosotros muy importante. El hecho de tener un evento pago en Bogotá, un evento de esa magnitud, fue algo importante también. Manizales Grita Rock es otro de esos escenarios que uno se acuerda, pues, que siempre van a quedar marcados. Pues digamos que hemos tenido la oportunidad de tocar en varios escenarios grandes, ya de los festivales, también en Pasto. Entonces esos festivales grandes lo marcan a uno mucho. Pero hay también conciertos pequeños que muchas veces uno bota mucha energía. La primera vez que fuimos a Ecuador, tuvimos la oportunidad de tocar en Quito en un bar de 3x3, eran como chiquitico, y le metieron como 50 personas al bar, entonces la energía era, pues, increíble ahí. Entonces ese tipo de escenarios también lo recuerda uno, son completamente distintos a un escenario de este tipo, pues, que es muy grande, pero la energía sigue siendo la misma. Eso se llama humildad, ¿cierto? Recordar los pequeños espacios donde uno comienza, donde la gente lo reconoce a uno, y después llegar a estas grandes plazas. ¿Qué mensaje de paz traen ustedes para Rock al Parque? Pues primero que todo, tenemos un mensaje para la escena metalera de Colombia, y es que el metal en el país y donde sea que estemos, nos lo gocemos en calma y seamos pacíficos, así sea haya pogo, así haya cualquier cosa, que haya una hermandad con los hermanos metaleros de todas partes, sin ningún problema. Y en el país también estamos haciendo un tipo de conciencia social en la cual podemos inculcarle a la gente de que el metal no es como lo plantean, y podemos hacer mejores cosas y podemos construir, digamos, una sociedad de paz acá en Colombia. ¿Qué mensaje le dejan ustedes a los muchachos que están empezando a crear agrupaciones? Sabemos que hay muchas bandas independientes. ¿Qué es el mensaje que ustedes les dicen a ellos para que tengan en cuenta para salir adelante? Bueno, pues hay que camellar y camellar constantemente, incansablemente,
por los sueños, por las metas. Es posible el día de hoy, este fin de semana para nosotros fue un gran logro y hay que meterle pasión, hay que meterle huevas al asunto, hay que sacrificar muchas cosas, pero si no se le mete pasión y poder y se cree en lo que se está haciendo, no pasa nada. Hay que hacerlo, nosotros llevamos 18 años en estas, volteando, camellando, conciertos pequeños, conciertos grandes, conciertos buenos, conciertos malos, pero hoy estamos acá, una gran experiencia para nosotros y creemos que las bandas que están surgiendo en este momento son bandas muy buenas. En Colombia hay mucho talento, ¿no? Bandas muy buenas de todo tipo. De pronto hay que también autogestionar, ¿no? Hay que gestionar las cosas, no quedarse en la casa pues sentado a que lo llamen a uno a algún concierto, sino estar entre, digámoslo así, vulgarmente jodiendo a la gente, pues, a los promotores, a los organizadores, de una manera muy respetuosa, ¿no? Pero creo que eso es lo que hay que hacer para poder surgir y mantenerse como una banda de metal en Colombia. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Redes sociales donde los podemos encontrar? Pues Facebook los pueden encontrar, Sagros, Revernation, SoundCloud, YouTube, pueden buscar por Sagros Trash Metal y les aparece. Por Google también, o sea, Sagros, y de una les va a aparecer toda la página de nosotros, todos los links. Pueden escribirnos, nos tenemos muy pendientes de las redes sociales y contestamos siempre, estamos ahí muy pendientes. Genial, muchachos, entonces, Órbita Rock, esto fue Sagros, muchísimas gracias, los felicitamos por este gran proyecto que tienen, los dejamos con Rock al Parque 2015, Órbita Rock.